Yo creo que esto es una discusión donde hay que eliminar determinados prejuicios, ¿no? Hay un prejuicio que dice que, bueno, que es que en Venezuela ha caído la producción porque el Estado, el presidente Chávez acusa, acosaba, ¿verdad?, a los industriales privados y entonces expropió un montón de empresas que eran muy productivas y entonces no solamente las expropió, sino que al expropiarlas las hizo improductivas. Yo creo que no hay ni un solo caso en que eso sea así exactamente, ¿no? Eh, muchas de las empresas de hecho que fueron eh, expropiadas por el Estado fueron previamente abandonadas por sus patrones eh, dejando un saldo muy alto de desinversión, de deudas con los trabajadores, injusticias laborales etcétera, etcétera yo creo que eso en primer lugar, en segundo lugar cuando uno revisa las cifras de producción antes y después de Chávez, ¿qué pasa? cuando uno escucha a los voceros jefes de cámara o o otros voceros hablando de eso, tú te imaginas que la Venezuela antes de Chávez era una economía superproductiva, algo así como China, pues no, o sea, con unos niveles de producción gigantescos, y después de Chávez cayó la producción. Y cuando tú revisas las cifras de producción antes de la llegada del presidente Chávez, te encuentras que el panorama es muy distinto a como ellos lo pintan. ¿no? Fuera de eso, por supuesto, las empresas públicas y las empresas de propiedad social deben ser empresas mucho más eficientes de lo que son. Pero también habría que distinguir ahí el universo de empresas. Particularmente yo creo que existe un subregistro muy importante, por ejemplo, en la economía comunal. Hay empresas de la economía comunal que yo he tenido la posibilidad de visitar y, y, y de estar con ellos, que producen de manera importante, que generan una cantidad importante de empleos y una cantidad importante de, de riqueza. Y sin embargo, eso no se registra porque no existe el registro, los indicadores que permitan incorporar a la economía comunal dentro de las cuentas nacionales. Yo creo que eso es una deuda que tenemos ahí. Entonces, pero además, digamos, eh, yo creo que el Estado, siempre, en todas circunstancias, es el principal inversor y el principal agente o actor social que asume riesgos en circunstancias de crisis. Eso, todos los países que han atravesado por situaciones críticas, esa es una de las grandes enseñanzas. El Estado norteamericano durante la década de los 30 apalancó el crecimiento de la economía norteamericana. Lo mismo pasó en Japón, lo mismo pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Estado asume un gran papel protagónico en la iniciativa, ¿no? un gran papel en, protagónico en la actividad económica. Y yo creo que en Venezuela, en los años 50, en los años 40, se dio una discusión aquí en Venezuela durante la época de Medinangarita y uno de los voceros del gobierno de Medinangarita lo definió muy bien. Él decía: en Venezuela lo de, la, lo de la intervención del Estado en la economía no tiene sentido porque el principal agente económico de este país durante mucho tiempo es el Estado y de por sí interviene, incluso así no quiere intervenir. Entonces yo creo que el Estado debe ser el gran interventor. Tenemos que tener empresas mucho más productivas, tenemos que tener empresas mucho más eficientes, pero también tenemos que tener criterios mucho más rigurosos para medir la eficiencia y la productividad en, en, en las empresas. Sí, bueno, la, en Venezuela en, durante el siglo XX se vivieron varios episodios similares a, 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 lo que nos, a lo que estamos viendo en la actualidad. Con distintas magnitudes. Yo siempre pongo como ejemplo el gobierno de Medina Angarita que te mencionaba hace un momento. El gobierno de Medina Angarita era un gobierno encabezado por una especie de burguesía ilustrada con una vocación industrial y quiso desarrollar un modelo capitalista que fuese distinto a lo que ellos mismos definieron como el capitalismo parasitario, porque la expresión de capitalismo parasitario, de burguesía parasitaria, no es un invento de Chávez ni del presidente Nicolás Maduro, es un, una expresión que inventó esa burguesía ilustrada y, y con vocación industrial que surgió en los años 40 para oponerse a ese sector eh, de una burguesía comercial que desde la década, desde el siglo pasado, incluso del siglo XIX, Venía generando un proceso de acumulación que se fundamentaba en comprar barato y vender caro. ¿no? Entonces, esa burguesía, esa, ese proyecto de una burguesía ilustrada y con vocación industrial expresada en el gobierno del presidente eh, eh, Isaías Medina Angarita, choca necesariamente con los intereses de esa burguesía parasitaria. Los sectores de esa burguesía parasitaria se organizan y conforman fe de cámara en el año 43. Y cuando uno lee los registros sobre Fede Cámara, los propios discursos de quienes crear, de quienes fundaron Fede Cámara, ellos inmediatamente establecen como principio que Fede Cámara es una institución que tiene como función defender sus intereses de grupo, imponérselos al país y en aquel caso concreto hacerle oposición al gobierno de, de Isaías Menangarita. Fíjate que en el derrocamiento de Isaías Medina en por lo general se, se argumenta lo que tiene que ver con la reforma petrolera en el año 43, que yo creo que efectivamente jugó un papel protagónico en ese sentido. Pero el gobierno de Isaías Medina en eh, también generó otra serie de medidas que por parte de la burguesía parasitaria fueron muy resistidas y crearon las condiciones para su derrocamiento. Una fue por ejemplo la reforma agraria. Eh, el, la reforma en materia tributaria, en materia fiscal. Pero además, este, el gobierno de Isaías Menangarita quería derogar el Tratado de Reciprocidad Comercial, que era como una especie de tratado de libre comercio que existía entre Venezuela y los Estados Unidos, que implicaba que los productos norteamericanos tenían preferencias arancelarias en Venezuela. Medina y, su, y sus voceros económicos, entre los cuales uno de los más destacados era Arturo Hular Pietri, decían que era imposible que se desarrollara una industria nacional con esa situación. Ellos quisieron derogarlo, pero no pudieron derogarlo porque no, no, la correlación de fuerzas no se los permitió. Pero sí establecieron algunos criterios de prioridad de cosas que se podían importar y cosas que no se debían importar. Pero además, en el año 44, cuando se da la cumbre de Bretton Woods, Venezuela asiste a la cumbre de Bretton Woods y firma el tratado. De, de Bretton Woods, justamente, el acuerdo de Bretton Woods, pero este, con unas salvedades. ¿no? El representante de Venezuela en, en, en Bretton Woods, que si no recuerdo mal, era Diego Mejías, dejó como una especie de nota que establecía que el gobierno venezolano, en el, en el espíritu de la lucha contra el fascismo, etc., apoyaba el acuerdo, pero este, en vista de las causas económicas que se estaban discutiendo. Eh, y la obligatoriedad de lo que eso representaba para los países firmantes el estado venezolano se reservaba el derecho de acatar aquellas cosas que fuesen en, en, en función de su propio proyecto nacional y aquellas otras cosas que fueran contrarias a su proyecto nacional simplemente no las iba a acatar de hecho venezuela no se no se sumó al fondo monetario internacional en ese momento como tampoco lo hizo argentina, del gobierno militar del cual el, el Perón era ministro del trabajo. ¿Qué pasa después del derrocamiento de Isaías Meina Venezuela, el, el gobierno la, la famosa Junta Revolucionaria entre comillas encabezada por Rómulo, por Rómulo Betancourt, hace que Venezuela forme parte del Fondo Monetario Internacional. Se adoptan una serie de disposiciones que hacen retroceder aún más la posibilidad del desarrollo de una industrialización en Venezuela. Y después, eh, años más tarde, el gobierno de, de Juan Domingo Perón es derrocado y Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y padece las mismas cosas que empieza a padecer Venezuela. Entonces, un debate importante que hay que dar en este país desde el punto de vista histórico es que la industrialización en este país no se dio no porque los venezolanos no seamos capaces de producir, y tampoco se debe a que tenemos petróleo porque teniendo petróleo pudimos habernos desarrollado como un, un, como un país industrial también. Las razones fundamentales de que Venezuela no se haya desarrollado en industria como se desarrolló es la resistencia de los sectores económicos locales en convivencia con los intereses internacionales que ellos mismos frustraron varias veces ese, ese propósito. El proyecto de, de Isaías Medina, que no era un comunista, que no era un socialista, ni nada que se le pareciera. Como te decía, tenía entre sus ministros nada menos que a Arturo Uslar Pietri, era desarrollar la industria, pero no la pudieron desarrollar porque los derrocaron y los derrotaron militarmente. Eh, digamos en lo que ha delineado el presidente Nicolás Maduro, se trata fundamentalmente de sustituir componentes. Ahora hay que en, en componentes e insumos en que por lo menos priorizar en aquellas cosas que sean más fundamentales, porque también es verdad que un país Ningún país en la actualidad tiene la capacidad para producir todas las cosas que puede consumir y quizás ni siquiera es necesario que lo haga por un problema de escala. ¿no? Eh, ahora, hay cosas muy sensibles que se pueden sustituir. Ahora, el tema de la sustitución de importaciones en Latinoamérica hace una discusión que excede de por sí la discusión venezolana. O sea, Previs en la CEPAL, de, durante los años que estuvo en la CEPAL, fue el gran impulsor de la sustitución de importaciones, del mercado común latinoamericano, etc donde siempre había una preocupación muy marcada de los países de la región por sustituir importaciones para poder contrarrestar la desigualdad de los términos del intercambio que se produce con los países del capitalismo central. Eso ha tenido distintas suertes en distintos países. Eh, y en líneas generales pudiera decirse que el impacto de eso ha sido muy limitado en realidad pero creo que ha sido muy limitado justamente porque los sectores más concentrados en la economía, que son muy poderosos, se resisten abiertamente a esa posibilidad. Entonces, eh, para poder, digamos, eh, contrarrestar y derrotar la desigualdad de los términos de intercambio, ciertamente tiene que avanzarse hacia un proceso de industrialización, etcétera, pero yo creo que en ese sentido el presidente Chávez era muy, fue muy sabio y es que ese proceso de sustitución de importaciones no se puede dar exclusivamente en un país. Tiene que ser un proceso de sustitución que se dé regionalmente a través de la conformación de cadenas de valor regionales, que haya una complementariedad dentro de un grupo de países con unos criterios distintos a los tradicionales, neoliberales, etcétera, ¿no? de, de las ventajas comparativas, etcétera, sino que haya realmente complementariedad. Ahora, eso es un proceso que, por supuesto, no es solamente económico, sino que requiere el acuerdo político y la convivencia política entre los distintos países. Creo que ese ha sido el el, ese fue el intento o es el intento que ha habido de eh, cambiar la manera en que se concibió el Mercosur. Eh, creo que es lo que está planteado en, en experiencias como el ALBA, eh, en experiencias como de complementar el acuerdo de Petrocaribe hacia otras eh, áreas que no sea exclusivamente el tema petrolero. Pero, pero bueno, y esa es una de las grandes batallas que tiene que dar Latinoamérica. Ha habido mucha discusión sobre la pertinencia del, del, del discurso de la guerra económica. O sea, yo creo que particularmente eh, se ha abusado un poco de ese término y a veces por abusarla tanto carece de sentido. Pero ciertamente, po, eh, independientemente de ese abuso, no deja de ser verdad que existe, que ha existido y que nosotros estamos viviendo las consecuencias de una guerra económica. No toda la gente que especula dentro de la sociedad está necesariamente a conciencia, formando parte del ejército de la guerra económica. Pero para eso lo, lo que a veces lo que simplemente falta es, digamos, tocar ciertos nervios, ciertas costumbres, ciertas cosas que están en la sociedad, y eso va generando un proceso que se mueve por sí mismo, genera un metabolismo propio. Pero ciertamente las grandes empresas, los grandes monopolios más concentrados a nivel de la producción, de la distribución, generan eso frente a eso el, la, la estrategia del presidente Nicolás Maduro ha sido una, de una resistencia muy marcada frente a eso en el entendido que no solamente ha tenido que enfrentar la situación de guerra económica sino que ha tenido que enfrentar situaciones de otro orden pues a amenazas declaración de, de amenazas por parte del gobierno norteamericano cosa que no había ocurrido antes penetración de paramilitares etcétera todo este tipo de cosas las guarimbas una oposición que cada vez este, actúa cada vez más por fuera del marco institucional y cada vez marcha más hacia la insurrección. Son muchas las cosas que se han enfrentado. Yo particularmente creo que de parte del Estado, yo creo que hay que recobrar, ¿no? si se puede decir así, el poder del Estado para marcar las situaciones. ¿no? Eh, es decir, el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte como para imponer los criterios que favorecen a la gran mayoría nacional. Y cuando digo la gran mayoría nacional, no me estoy refiriendo a los chavistas exclusivamente, me estoy refiriendo a los chavistas y a la gran mayoría decente de este país. ¿no? Y del lado de nosotros, o sea, del lado de los ciudadanos, yo creo que tenemos que ser mucho más activos en la defensa de nuestros derechos. Es decir, nosotros no podemos simplemente tener una... El Estado tiene muchas responsabilidades y el Estado debe hacer muchas cosas más de las que está haciendo. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de hacer muchas más cosas de las que hacemos, debemos organizarnos en muchas áreas. Yo creo que ahorita además en materia en el propio escenario pues de la guerra económica y toda esta situación hiperespeculativa que estamos viviendo, así como hay bachaqueros y todo eso. Yo creo que también hay ciudadanos que se están organizando de manera que hay que como que alumbrar más. Por un lado, el lado del Estado debe imponer criterios, debe imponer las normas, debe hacer respetar las leyes. Y por el lado de los la ciudadanos, nosotros tenemos que ser mucho más organizados y exigentes, tanto en controlar que el Estado haga lo que tiene que hacer, como que también los privados respeten las normas y que nosotros podamos buscar alternativas que nos beneficien a todos como colectivo. Yo creo que nosotros tenemos, este país tiene necesariamente que democratizarse en el nivel, eh, económicamente hablando, tanto a nivel de la producción como a nivel de la comercialización y la distribución de los bienes de este país. Y eso no lo digo, digamos, desde, desde una lógica del comunismo o el socialismo internacional. O sea, cualquier liberal serio de este país o de cualquier otro país, entiende perfectamente cuando lee cualquier manual de economía que ese tipo de monopolios, como por ejemplo los que ejerce la polar en Venezuela, no pueden existir, porque eso es, va, es, es contra de la libertad de mercado, es contra la libertad de elegir. Es decir, los consumidores de este país no tenemos libertad de elegir en la medida en que existe monopolio que nos condicionan lo que tenemos que consumir, que nos condicionan a qué precio tenemos que pagarlo y que nos chantajean de que si no es como ellos dicen, entonces los productos no aparecen. Es que el capitalismo popular, de, eh, por definición, es imposible, ¿no? En la manera en que lo, lo, ella lo plantea. ¿Por qué? Porque no puede existir una sociedad donde todos sean propietarios, porque para que existan propietarios tienen que existir unos propietarios que trabajen para esos propietarios. O sea, eso es de lógica formal. Ahora, ¿qué yo creo que es el capitalismo popular realmente existente? Lo que estamos viendo a nivel de los bachaqueros y a nivel de los especuladores. Ese sí es el capitalismo popular. O en todo caso es la popularización del capitalismo. O sea, yo escribí alguna vez que, que el, lo, la lógica del bachaqueo es la, el capitalismo popular por otros medios, pues, ¿no? Como no lo pudieron, digamos, imponer por la vía electoral, lo impusieron por la práctica. ¿Y qué significa eso? Que tú generas unas condiciones en la sociedad para que la gente se vuelva egoísta, para que la gente se convierta en. la situación se convierta en un sálvese quien pueda. Yo siempre uso una metáfora en clase y cada vez que me ha tocado hacer intervenciones, que es esa serie o esa película de los Juegos del Hambre. Pues, o sea, toda esta situación eh, es como en los Juegos del Hambre: una competencia, poner a todo el mundo a competir por los bienes escasos. Que necesariamente genera una lógica de la sobrevivencia del más fuerte, del que llega primero, etcétera, etcétera. Y eso sí es el capitalismo popularizado. Pero entonces, una sociedad eh, democratizada en, los, en, en, en términos económicos es absolutamente distinto a eso. La democratización de los medios de producción, la democratización de los medios de comercialización que las prácticas económicas estén sujetas al, al debate y la comprensión pública, ¿no? eso es lo que yo me refiero con democratización de la producción. Que haya, incluso lo puedes ver desde el punto de vista de Adam Smith, en, eh, cuando él decía, bueno, tiene que haber miles de productores, o sea, no puede haber un productor de algo, tienen que haber miles de productores e, y todos esos miles de productores, verdad, deben confluir en un espacio con millones de consumidores y todo aquello, o sea, esa es la única posibilidad de que haya un libre mercado. ¿No? Un libre mercado que esté regulado este, por el Estado, que el Estado sea vigilante, que la gente tenga libertades ahí, como el Estado vigilante que existe, que la gente pueda tener libertades en otras áreas de la economía. Yo creo que en este sentido la libertad de mercado no se rige con la intervención de un Estado y eso está planteado muy claramente en Adam Smith. Entonces, porque si no, termina ocurriendo que uno, un monopolio, o dos monopolios, o tres oligopolios, Terminan conformándose en una especie de planes de la economía que tienen a todo el mundo sostenido. Y lo que estamos viendo en este, en este proceso es que la democratización alcanzada a nivel de consumo y del acceso que se hizo durante estos años choca con la inercia y con la negativa que hay en parte de la, de la, de, por la no democratización de la esfera de la producción y la comercialización. En mi opinión, nosotros no podemos sacrificar la democratización del consumo. Para adaptarla a la no democratización del aparato productivo. Nosotros tenemos que democratizar el aparato productivo para que se ponga a nivel de la democratización alcanzada, porque si no sigue existiendo la violación de derechos que estamos observando en este momento. Yo no sé si eso es socialismo, yo no sé si eso es comunismo, no sé si es otro más, de capitalismo. Pero en todo caso, lo que yo sí creo es que en mi proyecto, como tú me preguntabas, en mi visión de cómo sería Venezuela, bueno, debe ser una Venezuela democratizada a todos los niveles en nivel político, en nivel cultural, en nivel económico, pero también en nivel económico en el consumo, en la distribución, en la comercialización y por supuesto en la producción y que eso genere otro metabolismo social que no es el metabolismo de la viveza, no es el metabolismo de, del, que, del que es como esa figura del plan, pues, ¿no? Que así como existe el plan de la cárcel, existe bueno el plan de la mercancía que se la niega a los demás. Eh, que le cobra un, un secuestro por las cosas a la gente. Yo creo que eso yo creo que ese es además el, el mensaje político que lanzó el presidente Chávez, o sea, que, que podamos tener una sociedad democratizada. Él lo llamó el socialismo del siglo XXI, yo no sé si ese es el nombre que hay que darle, pero en todo caso yo sí creo que eso es, es, es el horizonte.